Bueno, ya estamos con todo el equipo de Johnny Viale. ¿Cómo le va? Vieron que tenemos chica nueva, ¿no? Muy bien. Una ¿Cómo era su nombre? Eliana, ¿no? Eliana. Vos rememoró Lucas rápidamente. Enseguida. Monísima, ¿eh? Bueno, no es machirulés. No machiruleo. Por favor. No, galantería no es machirulear. Está muy bien. ¿Usted es galante? Sí, Roberto Galante. ¿Te gustan los piropes? ¿Te gusta cantar? Si lo sabe, cante, si es galante. Sí. Si lo sabe, cante. Yo, un genio, Roberto. ¿Babi es un tipo que iba para adelante en su momento de cazar una presa o era más así para adentro? ¿Por qué en su momento, en pasado? Ah, pues está, me imagino, tan pareja no sé si querés contar. Puedo contar todo. Yo he tenido época. Ahora no porque no me acompaña la escopeta, pero. Extraordinario. Lo mejor, no hay posibilidad. Yo creo que es para poner un chan y ya está. Listo, no hay posibilidad de mejorar. Nada esto. De lo que digas va a superar. Claro, es una realidad, ¿viste? Claro. Es un cazador durmiendo. Un cazador sin balas. Por ahora. Un cazador sin cartucho. No. Es la única escopeta. Esa es la única escopeta que cuando falla. No, nunca más, no, pero. Claro, te quedan nada más que las ganas. Los recuerdos. Claro, es contemplativa. Los recuerdos. La cosa es contemplativa. Claro. Pero he tenido mis épocas de galán furtivo. No, al ser fulero, tenés que agarrar todo lo que se te cruza. El esfuerzo. Con perdigones, para todos lados. Pero coincido, ahí lo que. El tema es el esfuerzo, el mérito. La meritocracia. La meritocracia, claro. La meritocracia. Yo nunca fui a bailar, pero he ido a algún boliche y terminé besando al mozo. Porque bueno, claro, no bien. Queda bueno, nada. Bien, ¿por qué el mozo? ¿Por qué el mozo? ¿Por qué hay que vamos a discriminar? Exactamente. Hay mozos y mozos, además. Ahora me va a hacer el Inadi un monumento con Donda. Porque mirá, agarré todo lo que había. Nunca discriminé. No discriminaste nada. No. Claro. Mira, yo te voy a contar lo que es un caballero que dista tanto de otras cosas. Una vez, en la época que se seguían a las chicas en auto, salíamos a cazar por la avenida Santa Fe. Claro. Entonces pasaban las chicas y vos las seguías con el auto. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Bueno, sigo una chica justo acá en Plaza Falucho, pego la rotonda, sí. En la esquina del canal. Pego la rotonda, eran 4 de la mañana, yo tenía 20 años, 21 años. La chica en un Fiat 600 color verde, verde oscuro. Entonces me acerco al auto y le digo, vamos a tomar algo divina. Me dice, no viste el calco. Era discapacitada, tenía el auto con todos los comandos, viste, para manejar. Uh-huh, claro. Después yo te pregunté eso, te pregunté si querías tomar algo. Claro. Y me fui y me quedé hasta las 6 de la mañana charlando y tomando. Perfecto. Algo. Muy bien. Y como, viste, porque a las pobrecita, damas, ella como que tenía. Divina, claro, no, pero. Miedo, el complejo. Claro, te juro, me partió de. Pobre. ¿Dónde diste? No viste la calcomanía. Y sos una mujer hermosa, viste. Y me quedé reinteresante. Obvio. En esa época psicóloga. Te estoy hablando, sí. Un caballero. 40 años. Pensá que hoy los caballeros echan la culpa a sus mujeres de las fiestas de cumpleaños. ¿Cómo cambió? Han cambiado los caballeros. ¿Cómo cambió? No, esos son pelotudos. Los caballeros son caballeros siempre. Sí. Siempre. Totalmente. Además, a mí siempre me gustaron mucho las mujeres, todas tienen su encanto, son como los cuadros. Cada uno tiene su encanto, cada uno tiene aunque esté mal pintado. Aunque esté mal pintado. No, es un encanto. Sí. Claro. No, pero realmente todo tiene su. La mujer es un ser mágico. Totalmente. Superior al varón. Muy, muy, mirá. Pero lejos. Vos fíjate que los judíos son muy buenos en todo lo que hacen. Pensé que decís superior. No, en los negocios, en todo, son superiores. Sí. De hecho, dominan parte del mundo. Ajá. La mujer, el negro, el no blanco, es superior. Cantando, físicamente. Cuando el básquet, todo. El físico, hasta la presidencia de Estados Unidos. Sí. Es superior, llegó Obama. Es claro. Superior. Le han ganado al mito. Sí. Y la mujer puede parir, da vida, porque mi papá me decía, padre puede ser cualquiera. Uh-huh. Pero la mujer es la que lo lleva, lo que lo cría, lo que lo sigue llevando. Eso es verdad. ¿No es cierto? Y además que se banca ese sufrimiento de parir. Uf. Cuando nosotros no nos sacamos una muela, sino vamos agarrados de somos alguna mano. Somos el sexo débil, el claramente. El sexo cagón claramente, y boludo. Claramente. Así claramente. Que vos fíjate, por lo general tendemos a discriminar lo que es superior. Claro. Tendemos a discriminar lo que... Hoy los chinos... Por envidia o por bronca. Hoy los chinos... no, boludo, chinito. Te chinito. Aunque los chinitos se ríen de nosotros. Por eso. Y los judíos se ríen de nosotros. Y los no blancos se ríen de nosotros. ¿Viste y que... todos los que nos superan se ríen de nosotros? Pero, por ejemplo, a mí esas cosas, yo sé que hay una historia que es fuerte. Pero a mí siempre me gustó a los negros
decirle negros. Yo uh-huh. también. O sea, porque no me parece discriminador eso. Me parece discriminador sí. decir no blanco. Oh, pero eso lo inventó Donda para justificar el sueldo. Pero ¿entendés lo que te quiero decir? Pero, o sea, el tema es que no haga falta decir tengo, ni negro, ni blanco, pero ni judío, no importa, porque, no, no, porque no, además no. es un dato, qué sé yo, Usain Bolt, el tipo más rápido del mundo. Sí. Y bueno, son realmente físicamente, sí. hay un montón de cosas en la destreza que son muy superiores, ¿no? Muy superiores. Claro, bueno, también. Está hablando del salto con garrocha, que sí, es, sí, que es sí. otro deporte también. Olímpico. Claro. Lo único que no son otro buenos es en la natación, ¿sabías? No sé por qué. Porque le falta algo en los músculos de grasa que no aguantan en el agua mucho tiempo. Mira, en serio. Mira, no sabe. Pero es verdad que los que eran los nadadores, vale. los yanquis que son generalmente ganan. Y eso que tienen tres piernas, porque podían, podían nadar. Bueno, ese chiste está de más. ¿Escuchaste a Alberto hablar de San Martín? Sí. Sí, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, que miraba al país igual que ellos. Sí. Que San Martín miraba al país igual que Alberto. Yo lo hacía otra cosa, San Martín. Pobre San Martín. No, no, usan cualquier ¿pueden cosa. Pueden dejar tranquilo a San Martín. Claro. Hoy aniversario, déjenlo tranquilo. ¿Qué hubiera dicho San Martín de lo de la vacunación? Y tendría que haberse ido a comprar ¿no? otro par de botas de la patada en el orto, se lo hubiera dado a todo. Se lo hubiera dejado clavada con espuela y todo en el culo, por forro. Dijo. San Martín hubiera sido parte de esas vacunadoras que llevan tranquilidad a los argentinos. Habría estado peleando al lado de Vicky Tolosa Paz en su pelea contra el hambre. ¿Te lo imaginás a San Martín con Vicky Tolosa Paz? Sí. Con la tarjeta alimentar. Lleva. No, yo te digo en serio. San Martín, si veía una tarjeta alimentar, no. los cagaba. Se mudó a Uruguay, a Perín, claro. No, si veía una tarjeta alimentar, se cortaba la mano porque si en algo fallé. Claro. No puedo llevar el sable. Claro. ¿Entendés? Lucharon por la patria, chicos, no se le afanaron a la patria. Hay cosas, hay conceptos, ¿viste? Lucharon, no se le afanaron, no usaron la patria, fueron a buscar al enemigo. Esto lo ponen en la lista. O sea, hay muchas diferencias. A ver, Alberto, vos tenés que arrancar. Hablando de que al Principito, claro. San Salvador Gaviota, todavía no te vayas a la para historia. San Martín te falta un poquito. Unos 20 hoy años. Kicillof dijo, ¿a quién se le pudo ocurrir sacar a San Martín de los billetes? Alberto. A ellos. Claro. A ellos. 2020, disposición del Banco Central de Miguel Pese, quitar de circulación el billete de 5, por la inflación. Bueno, ya el billete de 5 es como la moneda de 50. ¿Crees que te diga? No sirve más, pobre San Martín. ¿Crees que te diga? No sirve más este gobierno. Que nos ayude Alberto ahora sí. No uh-huh. queremos ni comer asado ni vacunarnos. Ya nos olvidamos de la vacuna, la dimos por. Uh-huh. Mire, ayúdanos a ayudarte a llegar a los 2 años. Callate la boca. A los 4 años. Claro, le quedan dos más. Claro. Te pido por favor, Alberto, no sigas diciéndonos que somos idiotas, estúpidos. Claro. Sí, porque sí. te estamos ayudando. Es que, viste que ayudate. No, viste, ayudate. Claro, viste que el bañero normalmente te pega una trompada, porque si vos en la desesperación sí, lo agarraste, va para abajo. Ayúdame a ayudarte. Sí, ayúdame a sacarte a la orilla. Hoy Ricardo Foster es el asesor. Ah, ¿lo escuchaste? Sí. El asesor de Alberto. Pero eso es una. Dijo que vio en la marcha de las piedras odio y bronca. Pero. No sé pero, que estaba fumado. Pero ¿de dónde puede ser? Es estúpido. Fumado no lo hubiera pero hecho. Pero ¿cómo la marcha de las piedras? Todo lo contrario. No, pero, la marcha no. de las piedras había tristeza, había dolor, había angustia. Yo, Johnny, no, trata de no pensar en eso, porque es como que yo te diga, sí. Teresa de Calcuta se había prostituido y por eso tenía tantas pero cámaras. Vale decir, cualquier cosa, avisemos no, inventamos no. cualquier cosa. ¿No? ¿Vos sabés que en el afán de querer ser más inteligente que el resto son tan pelotudos? No, pero esto están faltando el respeto. Pero ya. Claro, están metiéndose con los familiares de gente que falleció. Bueno, ¿no? Hay un periodista todo que yo, un no link, lo entonces. Voy a nombrar porque lo tengo en juicio. Ok. Que normalmente anda con un jogging con una aureola de orina, sucio, con mal aliento y olor a chivo, roñoso, un tipo sucio, que anda por todos lados con un micrófono queriendo ser, no sé, nada, de lo que es. Nada. El de la gorrita, ¿no? Sí. Ah, sí. Ayer sí. fue a insultar a la gente que estaba en ah, la plaza. Ah, se fue ahí. ¿Te enteraste? No, no sabíamos. Lo sacaron con 40.000 pero policías. Pero no le digas periodista. Un patotero, un patobico. Un hijo de puta. Ajá. ¿Entendés? Pero realmente, ir a, yo te digo que vayan a molestar a Johnny, a mí, a la Majul. Sí. Bueno, uno se lo fuma. Pero la gente que se no, le murió a los familiares. ¿Sabes qué me hizo acordar lo de Foster y lo de este muñequito? A Cristina burlándose de la tragedia de 11. Claro. ¿No te acordás cuando dijo, están todos ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido. Porque viene el tren y nos lleva puestos. Ayer te vi chico, con Randazzo. No, hay cosas que no.
te vi con Randazzo, sí. Que en un momento Randazzo dijo, bueno, la grieta, ya está, sí, no, ya está eso de, no, no está, nos está escuchando Randazzo. Un abrazo. Estaba un poco a la defensiva, ayer, yo se lo dije a Florencio, estaba muy a la defensiva. Es que le pegan, siempre, hay una palabra clave, yo estoy pidiéndole a Tolosa Paz que salga conmigo al aire. No va a salir. No, parece que es un género menor la radio, ¿no? Que hay que mostrarse. Ah, no sé. Pero yo no entiendo porque donde pasó Cristina, te manchó. No tenga duda. Y gente muy decente, que no dudo que debe ser Tolosa Paz, el flaco Randazzo ni hablar. ¿Quién? El flaco Tolosa Paz. No escuché. No, calculo que debe ser decente, no la conozco, la verdad que no la conozco. No, nada. Yo ahora te paso la facturación del bistur del año pasado. Ah, bueno. No, que es millonaria y lo saben los argentinos. No, pero no, ser millonario no es un delito. Ser millonario a costas de tus amigos presidentes es discutible. Bueno, entonces después decirlo. Yo te veo y ahora te lo mando. Y a la tarde te veo. 36 millones de pesos. Nada más. Sí, sí. A la tarde te veo en La Nación también y me lo decís de nuevo. Sí, si lo digo. Dale. Pero el flaco Randazzo es muy honesto. Es un tipo macanudo, agradable, muy agradable. Pero a cualquiera que quieras voltear de ellos. Cuando te empieza a hablar de lo que quiere hacer, que me parece muy coherente. Uh-huh. Y lo me gusta, ¿eh? No, estoy criticando. Sí, totalmente. Hay una palabra mágica. Vos estuviste con Cristina. Sí, ahí. Y eso le saca el 50% de valor al billete. Y eso no lo tiene terminado de asumir, porque se puso ahí se puso a la defensiva. Cuando le preguntamos por eso, porque es una pregunta obligada. Vos sabés siempre. Vos sabés que yo lo conozco a la mamá, a los hermanos, al flaco lo adoro, pero que se quede tranquilo, ¿no? Pero... cuando Cristina dijo, a mí me absolvió la historia, no la condenó, porque todo lo que toque Cristina lo convierte en barro. Uh-huh. ¿Entendés? Esa es la desgracia, que ella no se da cuenta. Hoy vas a Francia, vas a Italia, y decís Maradona, te dicen Messi. Uh-huh. Y decís Cristina, te dicen corrupción. Es así. Chau querido, hasta mañana.